Ay, que van a hablar. Horrible. No, espera, yo saboteo. Este parece a Sol Leo, más usa faja. Gracias, Daniel. El medicamento en un lado, la arena en el otro, la comida en el otro, no. Entonces ya, yo encuentro algo, todo y la hija no sé cómo hace, pero... Está en el medio. Súper duros porque siempre, siempre encuentro todo lo que... Es la protagonista. Me ha pasado más de una vez. Oye, pero... Se me olvida. Hay que visitar eso. Entonces... Oye, ¿qué está diciendo que yo soy malhumorada? Sentido que podía. Lo pago directamente por la tarjeta. Tengo hambre. Majo, la que dijo. Yo amo. Y me lo dice. Ella me maltrata, Julianchito. Yo en el miedo. O en el medio. Querrán decir en el medio, ¿no? La música. Uy, Eli, sí, ella me golpea mucho. Ella me golpea mucho, Julianchito. Y me trata que tú no tienes ni idea. Porque vamos para encima. Hoy no fuimos al garete, tengo que llamar a la policía. Thank you, Sid. Bueno, vamos a hablar de cosas. Sí, Lipe. ¿De qué podemos hablar? Si sus miradas mataran, estas cabras no pueden elegir entre ustedes dos porque ambos son tan hermosos. ¿Cómo que no pueden elegir si somos muy distintas? ¿Qué seriedad? Ya. Sí. Toma. Bueno, seriedad, tengo rabia. ¿Por qué, Eli? Mentira, no tengo rabia. No, pero no es seriedad, es que estoy pensando, estoy escribiéndole. No, Jorge, ¿estás loco o qué? Mira, no, no, estaba escribiéndole a la señora de las uñas. De las uñas, que me llamaba a ir, entonces tuve que salirme rapidito. ¿Y qué te iba a decir yo? Alejita, y no, Alejita, para irnos más tarde. No, Delin, porque nada más le pude alcanzar a escribir eso. No, le voy a decir a mí que si ya va para allá, le diga eso. Claro que le digo. Pero ya no va ahorita, ya va a las 8. No me quiero hacer las uñas. Estoy muy triste. Mi vida así es muy triste. Don't be shy, I wanna see them. ¿Ya desayunaron? No. No hemos comido nada, nadie hace nada. No, no hemos comido, ya son casi las 8. Sí, entonces está esperando que mi mamá le escribiera a la vieja esa, para que la que nos hace las uñas, la muchacha. Y de allí, no sé, para que nos pueda hacer las uñas a nosotras, pero me toca cocinar hoy y por eso me puse de mal humor ya. Es que me toca cocinar. Miren, yo cocino miércoles, jueves, viernes y domingo. Y me pone muy triste. Me pone muy triste eso. ¿Entienden? ¿Y ustedes qué hacen de allá? También. Lo que está viendo lo todo eso está bien. No. No está bien. Ella le dice. ¿Pero qué vamos a ir a qué hora? Yo le dije que te ocupa la tarde. Ajá. Sí, porque tenemos que salir. Sí, tú tienes que hacer almuerzo además. Dijeron, ¿vieron? ¿Vieron que lo dice así sin... Lo dice así sin piedad. Dice piedad, señores. Oye, ¿por qué no le pones la tapita a esto y te sientas, Tayo? Acuérdate que la tapa la tiene mi mami. Ah, sí. Bueno, a ver si consigo un banquito. Entonces, ella
así como que, ay, a ti te toca hacer el almuerzo y así. Y me lo dicen así como si nada, me lo dicen así como si no importa ni nada, porque no le toca a ella. Sí, eso a mí me da mucha rabia, la verdad. Me hace sentir mal. Me hace sentir molesta. Me hace sentir brava. Eso es que nota, bebé. Cualquier nota si ni se me ven. Me hace sentir mal porque todo. Ay, aquí hay una lista de silenciados. La cocina es lo mejor. No debes cocinar, tica. Sí, pero no me gusta. Hi, papi, dirt. Para que vuelvas. Y que de top 2 iba aquí hablando de que no me gusta la cocina. Ajá. Y que de top 2 yo aquí con mi carota. Y que top 2. Mejor que le invites a comer. Invite y voy. Te guardo un platico de frijoles con carne. A mí sí me gusta cocinar. Que dice así: baby, no hay quien compare a mi nena. No que estoy contando es que elige, puta, está buena. Cocinar, pero no me gusta mucho cocinar cosas saladas porque me aburre, me gusta cocinar más cosas dulces, más postres. A mí me gusta comer. A él le gusta comer lo que yo cocino. Vas a cocinar por él. No, porque aparte de me poner a cocinar me grita. Sois colombianas, pero somos colombo-venezolanas. Las dos. En Medellín, Birmingham. Mi tía cocinando y se le quemaba. Sí, sí, Delin, sí, yo una vez estuve ahí en Medellín y estaba haciendo unos chorizos. Delin, el fuego subió hasta el techo. El fuego, dice, el fuego hasta el techo, ¿la cómo estás? Bien, Sasté, ¿y tú cómo estás? Si algún día te deja hablar. Gracias, pero sí. ¿Tú dónde eres? Ale, si algún día te deja hablar con Majo, ya sabía muchas cosas de ti. Sí, ya, Majo, si le dejo hablar, tengo que ir y enterrarla en, no sé, la tengo que mandar para un país lejano. Sí, porque si vas a decir eso, así te van a bloquear. Sí, ya. Bien, hermosa. Lo hace bien. Esto es lo peor. Vea, Eli. ¿Ah? Eso es lo peor. Como lo hace bien y con rabia, la gente lo sigue dejando que lo haga. Sí. Que me enamoré de las... Pues ya yo entiendo que esto. Y que me enamoré de las bragas azules y blancas. Obviamente no quiere decir las bragas. Está hablando en mi camino. Eso es triste la traducción. Sí. Con rabia no se cocina, es con amor. No, yo lo hago con rabia. Yo nunca así nunca lo hago con amor. Difícilmente. Detiene de mí, sigue comprendiendo. Quieto uno solo. Está sospechosa esa bajada. ¿Cuál bajada? ¿Puedo revisar si está bloqueada? No. Somos de la misma agencia. Sí, ya la vi, parecéis gitanas. Sí, nosotros amamos las hermanas gitanas. O sea, literalmente les estoy preguntando cómo te va este mes. Quiero saber. No te... Quiero chismosear. Porque no estás bailando. Ya. Soy una gárgola. De noche salimos para allá. Siento, me sale. Cuidado, Dali, no te toques. Yo soy. Siempre que baile el sistema te sube los espectadores, pero también te saca la lista o te bloquea. Yo aquí tengo que 600. Amor blanco, amor de tu cara para 3 meses. Yo creo que me bloquea. ¿Y por qué sientes que te va mal? No, es que está un poquito a veces se mueve. Yo te voy a decir que todo 3. Basta, no creo que nadie me vea hoy. ¿Puedes revisar la lista de calor hasta que llegues a 9? 3 meses, ¿qué tal? A ti nada te voy a dar. Más bien, miren, de pronto mi mamá quiere, no, ella no quiere, nosotros la queremos obligar. Ajá. A que cabello castaño, amor. Mira lo otro, pero la gente sí es toda ahí que de Bogotá, y con su carrito que no es ni de él, ahí recostándose en carros ajenos, el Carlos Peralta. Se mete en un estacionamiento y se recuesta los carros. Sí, Carlos Peralta se mete en un estacionamiento y se recuesta los carros ajenos para tomarse fotos. No me ha ido bien, pero este mes me ha ido mal. Es que hay meses así, de verdad. Hay meses que uno dice, pero qué perra vida. En serio. Ella es su mamá. Toca a Julianchito para ver si... Buenos días, señorita. Buenos días. Levántate y baila para mí. Ah, ya voy. Eso es lo que quería hacer. Sí. Nunca te olvides de nuestro padre, Dios del universo, el hijo de Dios, el que murió por nosotros. Fija, hay meses. Bueno, toca conectarse más. Sí, toca conectarse bastante. Saludos a la suegra. Ella no es suegra tuya. Las dos se miran muy bonitas. ¿Qué te hace, Richie? O sea, listo. Thank you, Real G for life. Sí, que tengo que contarle algo. ¡No! Chismoso. No te voy a confiar más en ti. No le va a decir a Juliancito qué día, ya le dijimos, pero es el lunes, ¿oíste? ¿Qué? ¿El lunes qué? Creo que no le vamos a decir que es el domingo, porque si él dice que...